Bienvenidos. Hey, can we ask you guys a quick question for our Spanish project? Sure, I'd love to. Para ti, ¿qué es la bachata? La bachata es como la manera de vivir en la República Dominicana. ¿Me entiendes? Para ti, ¿qué es la bachata? La verdad es que no sé qué es una bachata. Ahí está. Bienvenidos al proyecto. Esta entrevista nos enseña que la bachata es algo que no se conoce muy bien para muchas personas. Hoy día queríamos investigar lo importante que es la bachata y mostrarles que es más de solo algo que se ven en los memes. ¿Qué es la bachata? La bachata es un tipo de música que viene de la República Dominicana. Y también tal vez te preguntes, ¿de dónde viene la bachata? Como, ¿por qué se llama así? Y si no te preguntas eso, la voy a contestar de todo modo. Entonces, la bachata inicialmente era un tipo de fiesta que tenían en los barrios pobres en la República Dominicana. Y las personas ricas no les gustaban esas fiestas. Y por eso, como le llamaban bachata. Y durante ese tiempo, las personas en las fiestas tocaban música con la guitarra, con la marimba, también con cucharas a veces, si no tenían mucho dinero. Y por eso ese tipo de música se llamaba bolero campesino, porque era parecido al bolero cubano. Pero lo que pasó es que con el tiempo, el nombre de bachata se conectó con la música que tocaban ahí, y de ahí empezó a ser más popular. Vale. Yo quería hablar de cómo la bachata llegó a ser tan famosa. Entonces hay un hombre muy popular en la República, se llama Juan Luis Guerra, y él hacía muchas canciones de la bachata que llegaron a ser muy populares. Y antes de eso, la bachata era música de la calle. Entonces las personas la escuchaban, y la razón por la cual la escuchaba bastante era de que la música describía su vida diaria. Y un ejemplo de eso, de una de las canciones de Guerra, se llama Se enamora de ella, y habla de un hombre de la calle que sueña con enamorarse de alguien que tenga más plata de él. Y también algo que Luis hacía es él mezclaba la música de África con la de bachata, y por eso escuchamos la bachata que escuchamos hoy. ¿Qué tienes que decir a los que no bailan bachata? Nada. Mientras hablamos de la bachata, es importante que nos enfoquemos en algo, o bueno, alguien que ha impactado mucho a la cultura bachatera. Y esa persona es Romeo Santos. Se dice el rey de bachata. Y Romeo Santos de verdad ha cambiado la manera en que los dominicanos ven la bachata. Nació en Nueva York, pero sus padres son dominicanos y ha pasado la mayoría de su vida en la República Dominicana. Lo que le hizo más famoso era su álbum Utopía. Ya se había nombrado el rey de bachata, pero como quiera, Romeo hizo un álbum uniéndose con todos los bachateros más famosos del país, los 15 más famosos, y hizo una canción con todos los bachateros, una canción por cada uno, y con esas canciones efectuó el álbum Utopía. Al relevar ese álbum, decidió hacer conciertos gratuitos para dejar que todos los dominicanos participaran en este evento cultural, ¿verdad? Y así unió a todo el país y todos los bachateros para que la bachata llegara a ser algo del pueblo. En los primeros años, la bachata no tuvo nada de popularidad, por algunas razones. Fue una música de la calle. ¿Por qué? Porque, bueno, había un pata que se llamaba Rafael Trujillo. Y él fue un dictador en la República Dominicana desde los años 1930 hasta los años 1961. Y a él no le gustaba mucho la música que no fue algo tipo formal. Entonces, para él no le gustaba la bachata para nada.
y no le gustaron que las personas lo tocaran en las calles. No les dejaron usar el radio ni nada de eso. Entonces fue un tipo de música un poco ilegal y las personas se tuvieron que esconder. Pero después de los años de Trujillo, llegó a ser más popular. Hola amigos, ahorita vamos a bailar bachata. Es un baile de 4 pasos. Mi amigo Baylor va a enseñarnos. Así se baile. Es un baile de 4 pasos, ¿verdad? Así que primeramente levanta esta pierna y mueve a la derecha. O sea, 1, 2, 3, 4. Y con ese cuarto paso, tomas un tap, ¿verdad? Para cambiar la dirección. Y otra vez, 1, 2, 3, 4. O sea, juntos sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y si quieres, puedes girar o hacer lo que quieras. Así se baile. Pongamos la música. Baylor, hoy día hemos aprendido mucho sobre la bachata, ¿verdad? Y es súper chévere, pero yo me pregunto, ¿por qué es importante la bachata? Esa es una pregunta bien importante, porque ya sabemos que es divertido, pero ¿qué más? ¿Qué ofrece al mundo? Y de hecho, de esto, había un estudio hecho hace unos años que mostró que los que han escuchado y bailado la bachata han tenido más longanimidad. O sea, que han vivido por más años que los demás que no lo han oído, ni escuchado, ni bailado. Específicamente porque los viejos tienen caderas mejores por haber bailado tanto, así que no se han caído tanto. También que ha retenido más en su memoria por haber oído esta música, que les recuerda de los tiempos pasados, de las experiencias que han tenido. Y también por participar en un grupo social, porque generalmente se baile juntos, ¿verdad? Con otras personas. Han tenido vidas más sociales y gozosas. Y así, las personas quienes utilizan y bailan la bachata viven por más tiempo, pero también utilizan su vida en una manera más gozosa. Pues Josué, si quisiera aprender más de esta bachata, ¿a quién debería de escuchar? Es una buena pregunta. Primero, si quieres escuchar de los clásicos de la bachata, puedes escuchar a Juan Luis Guerra, también Anthony Santos y Zacarías Ferreira. Y si quieres algo más como moderna, puedes escuchar a Romeo Santos y Prince Royce. Ah, muchas gracias. Sí.